Buenas tardes, amigos. Una vez más con vosotros. Los que queráis bucear en la poesía escandinava actual, pues tenéis un venero en la poesía finlandesa contemporánea, un grupo de escritores, de poetas muy señalados. Y tanto es así que hoy voy a volver a leer a un autor finlandés. Ya lo hicimos antes con Eva Mainer. Y ahora os presentaré a Pentti Sarikoski, nacido en 1937. Pentti Sarikoski es el poeta finés más conocido. No por nada lo han traducido a 7 u 8 lenguas. Y tenía fama, o todavía tiene fama, de ser l'enfant terrible, el niño díscolo de la poesía de su país, ¿no? Sarikoski se afilió muy joven al Partido Comunista y unos años después soltó amarras porque no estaba de acuerdo con las doctrinas del partido tras una visita a Moscú. Bueno, sus primeros poemas son breves, son poemas que pueden llevar 5, 6, 7, 8 líneas, juntando, o mejor dicho, teniendo como punto de partida un núcleo central de atención sobre el que luego pues se extienden, pero ya os lo digo de una manera muy breve. Posteriormente fue iniciando otro tipo de poesía, verso libre, con versos de larga extensión, con poemas de mucha intensidad, digo ya que ese verso blanco, verso libre, en el que el autor fue sintiéndose cómodo. Y también refiriéndose, como no puede ser por menos, de un autor del norte, por los temas de la naturaleza y el paisaje. Podríamos decir el paisaje, o mejor, la naturaleza y el hombre, o el hombre dentro de la naturaleza. Eso es común a casi todos los poetas de Aurora Boreal, como digo yo. Y poco tengo más que decir. Desgraciadamente, Sarikoski nos dejó en 1983, pero vamos, su magisterio continúa vigente y es un referente vivo para los jóvenes poetas de aquella zona de Europa. Así es. Y sin más, pues voy a ir leyendo alguna cosita de Pentti. Te llamo por la tarde desde este mundo helado, donde espero la llegada de un verano demasiado corto. La nieve sobre los tejados está ya gris. En vigilia, cada noche te espero. Te otorgan un visado de primavera-otoño. Dejas caer tus cabellos sobre los hombros para que yo no tenga frío. He dejado escapar al pez de la red en la que estaba prisionero. Como no parecía estar a gusto, le he dado la libertad. Las olas resuenan en la quilla del bote como palmadas. El embarcadero se balancea. Estoy preocupado. La mente cargada de ideas que debería escribir. De pequeñas ranas y lagartos también, y de todo lo que habría de hacer ahora que he puesto mis propósitos sobre la mesa. Pero no sé hacerlo, ni puedo. Estoy triste. Sol, no nos dejes. Encendemos fuegos en las orillas y te invocamos. Sol, no nos dejes. Los pájaros ven amanecer antes que nosotros. Viven más arriba, en lo alto,
y llegará un verano en que el sol brillará solo para los pájaros. Este es el verano que estoy esperando. Las palabras se pegan en mi boca. No debo abatirme. Perdón. Las fresas del bosque están ya maduras, hasta las más pequeñas. En esta época no es bueno estar solo. Nada me motiva y todo lo que he hecho me parece baladí. Podría charlar en el porche con los vecinos, pero no sé charlar. Siento en mi estómago la trucha ahumada de la comida. Ahora mismo la estoy digiriendo. Creo que voy a regresar a Helsinki. No se juega con el aguardiente. No recuerdo nada del viaje a Helsinki. Ya he vuelto. He puesto insecticida en la cabeza de Stalin. Es divertido ver las moscas muertas en su pelo. De Stalin se dice de todo. Es fácil hacerlo de los muertos. Pero, ¿qué hizo peor que los demás? Construyó el horno y empujó a sus constructores adentro. ¿Y yo qué espero? Verano y campanillas en flor. Y la hierba fresca bajo los pies. Todo lo que veo despierto es muerte. Si duermo, todo es sueño. El tranvía cruzaba el parque. Era eternamente otoño. Y el cielo estaba tan hermoso. Lo recuerdo como un tiempo de felicidad. En el bosque, cuando nadie mira, me hago pasar por un anciano que tiene tiempo para admirar en la nieve la sombra de los pinos. No podemos ayudar a América Latina, ni siquiera ayudarnos nosotros mismos. Hasta aquí este poeta que yo recomiendo, sobre todo porque nos da una visión bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en los poetas del ámbito latino. Nada más, amigos, que os vaya bien dentro de estos tristes días que tenemos que padecer. Un abrazo.